marco de su tercer aniversario, el partido Encuentro Social destapó al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, como su candidato al gobierno de Morelos. Que lo que te haga José Manuel Graco y su hijo a ti, nos lo hace a nosotros. Y como nosotros sí somos familia y sabemos representar a nuestra familia, de verdad, este partido va a dejar todo porque es indecente, es inmoral lo que ha venido haciendo la autoridad del Estado de Morelos con el único objetivo de que Cuauhtémoc no llegue a la gobernatura. Son tan indecentes y tan inmorales que en un evento muy reciente hasta nacos nos gritaron los nacos. Quiero aprovechar esta tribuna, Cuauhtémoc, para hacerte una invitación pública y oficial para que abanderes nuestro partido como candidato a gobernador del Estado de Morelos. Blanco Bravo aceptó la invitación y aseguró que la ciudadanía necesita un cambio en la gente de la clase política, pues siempre, dijo, son los mismos. ¿Aceptas esa propuesta? Sí, la acepto. La acepto, la verdad, no me lo esperaba. Ahorita me lo ocultaron, no lo esperaba, pero con mucho gusto le entro, porque como lo dije, tenemos que cambiar esa clase política que siempre son los mismos y los mismos. La gente necesita un cambio. El exfutbolista manifestó que espera más embestidas en su contra. Sin embargo, afirmó que va con todo para su defensa. ¿Qué le pasaría a Graco Ramírez si tú fueras gobernador? Pues ya lo he dicho muchas veces. Por eso me han hecho... Porque yo no se la voy a perdonar. ¿Qué significa eso? Pues no se la voy a perdonar todas las irregularidades que ha hecho. Toda la lana que se han robado. Esa es una realidad y creo que todos lo saben. Lo investigaría, pero al fondo. Y a donde tope. Yo no se la voy a perdonar. Hay muchas, ya lo he dicho muchas veces, a mí no me gustan las injusticias. Imagínate. Por eso Cuauhtémoc no debe llegar. Así es, por eso me tienen miedo. Por eso me tienen miedo y han hecho juicio político, me han hecho estas reglas que han puesto los diputados. Por eso tienen miedo. Por eso tienen miedo porque sabe que no se la perdón por este daño que me han hecho. ¿Va a ir a la cárcel? ¿Perdón? ¿A la cárcel? Pues hasta donde tope. Hasta donde tope. Ya lo he dicho muchas veces, hasta donde tope yo no voy a tentar el corazón. A mí no me gustan las injusticias y no me gusta que los ciudadanos estén pasando por esta situación de inseguridad, de injusticias. Por eso la gente me votó, para ser alcalde, para ser una persona honesta y trabajadora y no mentir a la gente, como ellos lo han hecho. Por eso me han hecho lo que me han hecho, porque tienen miedo, tienen muchísimo miedo, pero están temblando. Están temblando porque saben con esto puede pasar muchas cosas el próximo año. Y ahí a destapar todo lo que se, como digo yo, vulgarmente lo que se han chingado. Porque es una realidad. Y eso no lo digo yo, sino toda la gente se da cuenta de todo lo que se han robado estos personajes.